Buen día, profe. Para que compartas el documento, te voy a mostrar varias formas de hacerlo. Podemos compartir documentos de Word o documentos de Google Docs. Selecciono el documento y en la pestaña donde diga Share o Compartir, escribo los nombres de las personas que quiera compartirles el documento. Por ejemplo, aquí escribo un correo y le puedo decir que lo edites, lo comentes o lo puedas ver. Otra forma de hacerlo es dentro del documento. También vas a encontrar la pestaña de compartir. Haciendo clic en ese botón, puedes hacer varias cosas. Puedes también escribir a las personas que les quieres compartir. En este caso, voy a compartir este documento a una persona de la universidad. Y también puedo cambiarle para que sea público, que todo el mundo lo pueda ver, o solamente quienes tengan el hipervínculo, o para la organización, o a pedir a las personas que estén de la universidad, tendría que tener el correo abierto y además tener el hipervínculo, o que siga siendo privado, pero para esta persona lo puede editar, comentar o ver. Apenas lo comparto, a la persona le llegará una notificación informándole que le llegó el documento o que ha sido compartido el documento. Puedo ponerle un mensaje. Y listo, hemos compartido un documento. Cualquier inquietud, me escribes al correo electrónico. Hasta luego.